¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de composición avanzada, vamos a hablar de retícula, vamos a hablar de eh, modos compositivos complejos, modos compositivos eh, uso de elementos y sobre todo vamos a entender qué es la composición avanzada porque eh, de repente el tema de la composición está muy limitado, posiblemente tú entiendas composición por modos compositivos o figuras geométricas creables en la fotografía. ¿Cómo estás? Mi nombre es Raúl Galavís. El día de hoy vamos a hablar de composición, composición avanzada. Vamos a empezar con de, de menos a más con composición básica y vamos a seguir con temas eh, complejos y abstractos. Si tu nivel de fotografía te lo permite, pues el léxico posiblemente lo vas a encontrar muy... Eh, fácil de, 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 de escuchar y, y entendible. Si de, en algún momento no entiendes alguna de las palabras que digo o eh, te, te parece confuso el tema, pues eso simplemente puede ser, eh, o mejor dicho, te sugiero que aún así te mantengas en todo el programa para que podamos entender cómo funciona el tema compositivo y también eh, entender cómo funcionaría eh, o cómo sería aplicable a una fotografía independientemente de si vas a hacer retrato, si vas a hacer retrato con un matiz eh, sensual, si vas a hacer retrato con un matiz más artístico, si vas a hacer retrato eh, de, bueno, prácticamente del, del tipo de retrato que quieras hacer. Eh, o diferentes matices que quieras darles a tu, a tu trabajo fotográfico, el día de hoy te, vamos a, te voy a compartir algunas eh, opiniones, puntos de vista y recursos para hablar de composición a nivel avanzado en el tema visual, en el tema de fotografía. ¿De acuerdo? Otra vez, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de composición en, en temas visuales, hablamos de figuras geométricas o se entiende el tema de figuras geométricas, ¿no? Eh, hoy vamos a llevarlo mucho más profundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la composición, no solamente o no netamente en el tema de eh, figuras geométricas, sino también en el tema del de uso de elementos y cómo estos se pueden aplicar y sobre todo los propósitos, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema de figuras geométricas lo vamos a ver como cuestión básica, pero sí, esto es prácticamente fotografía, eh, yo no le digo básica porque... La mayoría de los fotógrafos no tienen idea cómo usarlo. Eh, más bien le digo fotografía indispensable, ¿de acuerdo? Es indispensable que sepas utilizar los modos compositivos, ¿de acuerdo? Es indispensable. Eh, muchas personas piensan que estos modos compositivos, o, o, o que al usar estos modos, como estamos hablando de estos modos compositivos, estamos hablando de fotografía básica, pero la realidad es que no. Eh, si, si esto fuera así, pues el 90% de los fotógrafos los usarían y los aplicarían con una forma interesante y la verdad es que no, es, es, es de hecho hasta cierto punto eh, raro y, y es, es, es raro encontrar personas que estén haciendo un uso o buen uso de, las, de los modos compositivos. Vamos a empezar por ahí, si les parece, este, vamos a empezar por ahí con los modos compositivos y después seguiremos con eh, la complejidad de la composición, ¿de acuerdo? Bienvenido, bienvenida. Si eres fotógrafo profesional, si eres fotógrafo aficionado, eh, ojalá que este programa te sume en tu proyecto visual. Eh, si eres diseñador gráfico, es, 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 es muy difícil para mí limitar el tema fotográfico a, 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 o la comprensión visual al tema fotográfico, ¿no? Saludos, Germain. Por favor, así como Germain, eh, de, cuéntenme conforme se vayan agregando, eh, así sea en vivo o sea en repetición, cuéntenme por favor de qué ciudad o de qué país, de qué ciudad eh, se conectan. Me ayuda muchísimo entender quiénes son ustedes, me ayuda muchísimo para poder darles mejores contenidos y pasarla eh, y darles, dar, darles mejor información básicamente. Entendiendo una cosa, chicos, chicas, que estén viendo este video y que sean amantes de la fotografía y la comprensión visual. Entendamos que este canal está hecho eh, eh, con un perfil eh, eh, educativo, ¿no? Eh, tenemos una situación con el tema fotográfico y con las redes sociales en general que están, hechos, es, están hechas con un matiz más, eh, requieren de un matiz más eh, de entretenimiento. Así que pues, trataré de hacer las dos, pero la realidad es que no me sale mucho el rollo de entretener a la gente. Así que eh, eh, hablemos de información, si les parece bien a ustedes. ¿no? Voy a obscurecer esta fotografía, primero para entender los modos, los modos compositivos, ¿no? o, o las figuras geométricas que podemos establecer en una, en una composición. ¿Sale? Pero quiero que pongas atención en varias palabras que vamos a estar usando. Es decir, establecer en una composición. Esto quiere decir que. Los modos compositivos no son composición. O mejor dicho, las figuras geométricas no se refieren a la composición como tal, son uno de los recursos de la composición. ¿De acuerdo? Voy a oscurecer esta fotografía a, a modo de a modo de ilustrativo, ¿no? Vamos a oscurecer esta fotografía a modo ilustrativo y veremos el tema de las figuras geométricas que se pueden incluir en la fotografía. ¿Sale? Otra vez, figuras geométricas que se pueden incluir en la fotografía. Esto no quiere decir que tú sea como tal la composición. Entonces, a lo mejor si tú estabas entendiendo que la composición es eh, estas figuras geométricas, pues no. Estas figuras geométricas se utilizan como parte de la composición. Así que vamos a dar una exploración ante estas figuras geométricas, tratando de entenderlas, entender cómo funcionan y sobre todo cuál es su propósito, ¿de acuerdo? Eh, me dicen por favor si voy muy rápido me dicen y pues podemos alentar más, si conforme vaya pasando el programa tienes dudas igual me dices yo me voy a acomodar aquí súper bien porque va a ser un programa buenísimo déjame saber eh, durante el programa, sea que me estés viendo en vivo o que me veas en repetición déjame cruzo mis piernas a modo de eh, vamos a meditar el día de hoy porque este te va a ser muy complejo Déjame saber conforme vaya avanzando el programa si tienes dudas. Déjame saber todas tus dudas, ¿de acuerdo? Y déjame saber también, aún lo estés viendo en repetición, ponme tus dudas, por favor. Eh, me va a dar muchísimo gusto en mi capacidad visual tratar de colaborarte, sumarte en tu comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos, iniciemos con los temas de composición. Por favor, otra vez cuéntame de qué ciudad, de qué país te, te registras, a mí te, nos visitas. Y también déjame saber si te interesa que usemos tu fotografía para algo que le llamamos nosotros la guillotina, ¿no? que si te interesa que hagamos una revisión de portafolio en vivo, con muchísimo respeto. De tu proyecto visual, por favor, déjame saber, lo voy a estar repitiendo durante todos los programas. Simplemente envíame las fotos vía facebook.com diagonal Raúl Galavís, iniciando con revisión de portafolio o guillotina, y con mucho gusto puedo revisar tu proyecto desde la fotografía, logos, eh, colores, identidad, y obviamente identificar las áreas de oportunidad que tengas en tu trabajo. Eso no quiere decir que yo sea mejor o peor que tú, simplemente tenemos di diferentes... Eh, procesos y tal vez te pueda sumar en algo, de acuerdo. Veamos el tema de los nuevos compositivos y, y de las figuras geométricas, sobre todo entendiendo su propósito. ¿Para qué? ¿Cómo funciona este rollo de la fotografía y el tema eh, visual? No me voy a entretener mucho en esto porque lo repito prácticamente todos los programas, pero es importantísimo que tengamos claro qué es la fotografía como tal. ¿Verdad? Antes de poder componer o hacer composiciones complejas de la fotografía, entendamos y quitémosle todo el destigio de cualquier cosa especulativa al tema visual, ¿de acuerdo? Quitémosle cualquier cosa que suene a algo que no se pueda demostrar. ¿Sale? Es decir, ¿la fotografía es amor? Sí, es amor, pero todos tenemos diferentes percepciones del amor. ¿La fotografía es congelar el tiempo? Sí, pero ¿a qué te refieres con tiempo? ¿Qué tan consciente eres del tiempo y su funcionamiento? ¿La fotografía es congelar la luz? ¿A qué luz te refieres? ¿Cómo funciona el universo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de luz? Es muy complejo, ¿verdad? En los temas visuales necesitamos entender entonces que la fotografía es estrictamente comunicación. Va, la fotografía es estrictamente comunicación, entonces es indispensable que le quites cualquier vestigio de, de que tenga de un don especial. Los fotógrafos tienen algún don especial. No, la realidad que no. Es que si te gusta crear rompecabezas, puedes ser fotógrafo. Si te gusta tener, si eres paciente para lograr construir cosas, entonces puedes ser fotógrafo sin problema. Y aun si no te gusta, puedes entenderlo y enamorarte de la fotografía. Entonces, en simples palabras, la fotografía es, o la vamos a reducir a comunicación. ¿De acuerdo? Comunicación, simple y práctico, R rápido diría yo. Mensaje, código y canal. Ah, fantástico. Entonces, la fotografía es una, una, una herramienta de comunicación que va dirigida de un emisor, que en este caso es el fotógrafo, eh, eh, comprimida en un código, que en este caso sería el, el lenguaje, y va hacia un receptor. En la mayoría de los casos pensamos que el receptor es el ser humano como tal y nada más distante de la verdad. El ser humano es un ser emocional más allá de racional. Así que tendremos que entender que nosotros estamos causando una emoción al momento de hacer una fotografía, ¿verdad? Esa emoción va dirigida a otros seres humanos, pero estos seres humanos tienen ciertas medidas para eh, darle lectura. A una, a una fotografía o a un tema visual, ¿ok? Vamos a meter una palabra rapidísimo que sería semiótica. Y en la semiótica, simplemente los signos nos van a llevar a ciertas cosas. Suena muy bien cuando somos conscientes de los signos como tal. En la mayoría de los casos, somos conscientes de los signos eh, como el signo de avance, alto, siga, eh, slow o, o, o lento, curva. Todos estos signos que son explícitos. Pero cuando estamos hablando de fotografía, eh, los signos significan mucho más allá de ello, ¿no? Cuando estamos hablando de semiótica en la fotografía, por ejemplo, tú puedes darle lectura a esta fotografía, entender cuál es la personalidad de la modelo, entender que esta modelo eh, tiene eh, ciertos gustos, su maquillaje es de cierta eh, eh, perfil, ¿no? Entonces, eh, esto te va a ayudar a entender quién es ella en el mensaje visual que estamos estableciendo para un interlocutor. Hasta ahí vamos bien. El cerebro va a identificar la cuestión semiótica: quién es, en dónde está, cómo se viste, qué tipo de persona es. Podemos ver dos personalidades completamente diferentes, por ejemplo, entre Paulina, que le manda un gran saludo, una gran persona, y Areli, también que le manda un gran saludo, una gran persona, totalmente de personalidades opuestas, ¿verdad? Paulina es una eh, chava eh, con, con un perfil eh, estudiante, eh, con un perfil de. Eh, Cómo le llaman. Bueno, no voy a usar términos porque no me quiero meter en problemas. En, en cambio, eh, Yareli es eh, tiene otro perfil, ¿verdad? Le gustan los tatuajes, le gustan eh, el maquillaje, le gusta distinto, eh, le gusta el, la cuestión de lencería, por ejemplo, se siente cómoda posando en lencería. Son personalidades distintas. Esto quiere decir que una es mejor que la otra, de ninguna forma y en ningún sentido. Simplemente que tienen personalidades distintas. Toda esa información entra en la cuestión semiótica cuando estamos hablando de fotografía. Simple y nada, y nada más, ¿de acuerdo? Ahora, entendiendo entonces que la fotografía es comunicación, lo que necesitamos entender para composición avanzada es cómo vamos a ordenar los elementos en, estas, en estos mensajes o en esta comunicación, entendiendo que el cerebro de nuestro interlocutor va a, a tomar decisiones de forma... Emocional en, el, en la cuestión del ser humano, pero matemática en la cuestión visual, ¿ok? Es decir, el cerebro va a tomar en cuenta cuestiones matemáticas, va a tratar de leer o dar lectura al espacio eh, de la misma forma que funcionamos en la vida real, ¿no? Eh, eh, el cerebro, eh, independientemente de, de si eres consciente o no, el cerebro va a usar el volumen para poder establecer espacios, ¿de acuerdo? Independientemente de si eres consciente o no, el cerebro va a establecer o va a definir dimensiones para poder desplazarse o para poder apoyarte a desplazarte. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones que son de las que tengo conciencia, y de ahí en más, pues habrá más de, que todavía no comprendo, ¿de acuerdo? Entendiendo esto, entonces entendamos el, 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 o empecemos con el modo compositivo que serían los, eh, triángulo, eh, los tercios, ¿ok? Que es el modo nativo que tiene el cerebro de administrar la información, ¿va? El cerebro de forma nativa divide lo que vemos en tercios. Es importante que tomes en cuenta que físicamente... Eh, eh, si eres humano, ¿no? <laughs> físicamente el único punto que tú puedes ver, o mejor dicho, el único punto que tú puedes enfocar es el punto central. Tú no tienes enfoque selectivo como las cámaras que pueden enfocar abajo y a la derecha. Tú no puedes hacer eso. Cuando tú tienes que enfocar un elemento que está abajo a la derecha, automáticamente vas a voltear a verlo. Es decir, tú no puedes enfocar nada que no estés viendo directamente. Y no puedes ver nada directamente que no esté en este punto central. No hay nada desde que naces hasta que mueres. No hay nada que hayas visto que esté fuera de este punto. A este punto le llamamos el punto ancla, ¿no? El cerebro va a administrar todo lo que tú ves y va a seccionarlo en tercios, creando esta matemática de división. Todo esto pasa a velocidades atómicas. Entonces, in, in, importantísimo, si realmente quieres empezar a aplicar composición avanzada y obviamente tener mayor impacto en tu fotografía, es indispensable que entiendas que el interlocutor de tu mensaje, cuando estamos hablando de temas visuales o fotográficos, es el cerebro humano fantástico cómo funciona el cerebro es una pregunta muy interesante y es por eso que los matemáticos terminan eh, sintiéndose muy atraídos a la fotografía y también por lo mismo los fotógrafos o artistas visuales terminan siendo eh, estando muy atra atraídos a la matemática y a las artes plásticas en general el cerebro entonces administra la información de tal forma que cuando estamos hablando de componer tú puedes ponerle or emphasize in puntos ah que padre miguel de nueva york if you feel better in english miguel or anybody uh, um, uh, well you see my english is not that good but if you feel better in english uh, the spanish is not your first language feel free to write in english or speak in english and i will do my best to, to To, under, to try to explain myself in English, ok? Si alguien no habla español como su primer lengua y siente más como hablando en inglés, por favor, siéntanse libres de escribir en inglés o de hablarme en inglés, que trataré de hacer lo mejor que pueda. So, entonces, el cerebro administra la información. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El cerebro administra la información visual y la va a seccionar para poder tener un. Eh, eh, se llama la palabra es. Eh, jerarquizar el espacio, ¿ok? El cerebro va a darle jerarquía al espacio, es decir, ¿en dónde está la información que pudiera ser más importante? ¿De acuerdo? ¿En dónde está la información que podría ser más importante? Es complejo entender el tema fotográfico o entender el tema visual cuando estamos hablando de fotografía en una transmisión como esta, porque estamos hablando de fotografía en una transmisión eh, bidimensional. Tu pantalla es de dos dimensiones, solamente puedes ir arriba, abajo, a un lado, al otro. Es decir, tú no puedes hacer que tu mouse de tu computadora camine hacia ti, por ejemplo, porque... Eh, la pantalla está, está limitada a dos dimensiones, ¿de acuerdo? Dentro de este mundo bidimensional necesitamos crear estructuras tridimensionales para poder crear volumen en el espacio o simular este volumen dentro de una computadora o en este caso dentro de una fotografía. Así que lo que hacemos o lo que haremos es establecer eh, modos prácticos para que el cerebro pueda entender mejor la información. Parece ser que sí, entonces sigamos con este tema. En el caso de los tercios, nosotros podemos componer en los puntos cruces, que van a ser puntos obligados para el cerebro, es decir, las personas quieran o no van a tener que pasar por estos puntos, tomando en cuenta que el cerebro eh, eh, sí o sí va a dividir el espacio en, en esa, en este modo nativo de, de, de composición, que serían los tercios, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos a cosas más complejas? En el caso de la fotografía, tenemos otras figuras geométricas que podemos establecer y que tienen otros propósitos y otras estructuras, obviamente para darnos un mayor lenguaje visual o un mayor léxico visual, ¿ok? Es decir, vas a tener mejores formas de decir las cosas eh, y te van a ayudar a contar lo que quieres decir. Muchos escucha que la fotografía te va a ayudar a ser mejor persona. Muchos escucha que ser mejor persona te hace mejor fotógrafo. Y es que a fin de cuentas una persona que mejora sus capacidades de comunicación termina entendiendo el mundo de otra forma, de acuerdo. Si me pueden apoyar compartiendo la. la la transmisión en grupos de fotógrafos o con personas que creas que esta información les puede ser de utilidad, te lo agradecería muchísimo, no tienes idea. Ok, aquí vemos otro modo compositivo, que es uno de los más prácticos para poder eh, incluir la composición avanzada en tu fotografía, ok. Eh, en modos compositivos, eh, la, la composición diagonal, por ejemplo, Aquí vamos a verla en un fondo negro para que veamos mejor cómo funciona. Esto se llama diagonal, ¿no? Es una composición en diagonales. Eh, tú puedes identificar mucho. Es, esta es una de las composiciones más usadas, por ejemplo, en el tema de bodas. Puedes establecer un lenguaje o, una, o enfatizar en elementos. Eh, 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 vamos a verlo en una cuestión práctica. ¿Te Cuando estamos hablando de una composición en diagonal, que es la, la preferida para establecer también una fotografía simétrica con el mismo peso visual de los dos lados, lo que vamos a establecer es una división de información distinta a lo que funcionaría con los tercios. En el caso de los tercios, que es la forma nativa que tiene el cerebro de administrar la información en nuestro día a día, o a diferencia de este, en el caso de la diagonal, Podremos establecer un, un mensaje simétrico de por sí, ¿no? Hay una, hay una fotografía simétrica o videos simétricos o películas con simetría de Kubrick, por ejemplo, donde usa muchísimo este tipo de composición. Vamos a ver algunos cuadros para que no nos vayan a, a, a penalizar el, el, el video. Vamos a buscar fotografía simétrica en cine, cine, Kubrick. A ver, publica, okay. aquí podemos ver entonces este tipo de composición y su aplicación en composiciones visuales, aún en cine, ¿ok? Entonces, una de las cosas más importantes de entender es que es irrelevante si tú eres cinematógrafo, videógrafo, si te gusta el video, es completamente irrelevante cuando estamos hablando de temas de composición o fotografía. Es completamente irrelevante pensar en video o pensar en fotografía, no. Es muy común para mí escuchar personas que dicen: "Oh no no, eso es para video. Oh no no, eso es para fotografía. La realidad es que no hay forma de dividirlo. Eh, estamos hablando de comunicación en video o con fotogramas seguidos o eh, fotografía como tal. La simetría, que en este caso Kubrick nos está mostrando otro eh, modo compositivo que es el que él utiliza, la simetría es básicamente el mismo peso visual de los dos lados. En las cuestiones de las fotos de iglesias, por ejemplo, agregaremos la simetría. Desgraciadamente, el tema simétrico te va a llevar a temas más complejos de la fotografía, como sería la perspectiva. ¿Cómo estás parado? ¿Cómo te relacionas tú con el espacio al momento de estar haciendo una fotografía? ¿De acuerdo? En el caso de la composición simétrica o en el caso de la composición en, en diagonales, eh, esta composición está diseñada para trabajar en espacios, ¿ok? De tal forma que todo lo que tú pongas dentro de un espacio va a tener el mismo peso visual. So, es distinto pensar en la diagonal que pensar en los tercios. En los tercios podemos componer sobre la línea o podemos componer en la transición de esta o en la intersección, mejor dicho, de esta con sus otras compañeras. Estos rectángulos son eh, proporcionalmente iguales al entero. Es decir, que si nosotros agarráramos este rectángulo sin deformarlo y lo estiráramos, es proporcionalmente igual al entero. ¿Ok? Aquí ya vamos a empezar a marcar diferencias entre la, el, el triángulo y la sección áurea. Perdóname, los tercios y la sección áurea, por ejemplo. Aquí nosotros podemos componer sobre la línea o podemos componer en el punto que se crea en la, trans, en, la, en, en la intersección de esas dos líneas. ¿Ok? Es importantísimo que pongas atención en las palabras. ¿Va? Punto. ¿Qué es un punto? Un punto es específico. ¿Va? Estamos hablando de el punto que se crea en la intersección de estas dos líneas. Podemos componer en el punto, apúntale, composición puntual, ¿de acuerdo? Empecemos a agregar información, composición puntual. Cuando nosotros queremos que un punto de nuestro sujeto o de nuestro le o de nuestro mensaje brille más, tenga mayor jerarquía, que nosotros, que nuestros otros elementos, podemos utilizar una composición puntual. Punto. ¿De acuerdo? En el caso de la diagonal, funciona distinta. En el caso de la diagonal, no utilizamos los puntos que se crean en la, en la intersección de las líneas, sino el espacio que se crea entre estas. Es decir, en la, en la diagonal, nosotros podemos utilizar. Eh, el espacio para componer en todos los recursos o con todos los elementos que podamos incluir dentro de ese espacio. Te voy a dibujar una fotografía que es muy común, por ejemplo, en bodas. Novios al centro, playa y cielo, ¿de acuerdo? Usualmente alguien que sabe componer entiende que los novios tendrán que tener aire eh, eh, en, en, eh, en la distancia entre la cabeza de los novios y las líneas, ¿de acuerdo? Vamos a déjeme ver si por aquí tengo alguna fotografía rapidísimo de bodas para poder ilustrarlo en el caso de la fotografía de bodas es eh, más eh, eh, o se podría entender mejor no menos Ok, vamos a ver estas fotografías, aunque no tengo el disco duro, duro instalado. Aquí podemos ver una ilustración rápida de lo que sería una composición en diagonales, ¿de acuerdo? Es decir, en la composición en diagonales, aunque las líneas no sean explícitas, aunque no exista la línea física, nosotros podremos componer dentro del espacio que se crea con esta composición. Espero estarme dando a entender, es composición avanzada. Ok, otra vez, si no tienes eh, conocimiento de esto, si te causa confusión, conflicto o estrés, simplemente ve todo el video, repítelo una y otra vez y te va a empezar a caer el 20 en cuanto al lenguaje, las palabras que estoy usando, el léxico visual que estoy utilizando para poder eh, eh, expresar esta, esta situación, ¿no? Regresemos al Canva eh, eh, como tal, regresemos al Canva. Eh, eh, Vacío para poder establecer este, este lenguaje. Regresemos con las fotos de Paulina en estudio, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de una composición en diagonal, es, necesitamos entender que estas líneas no son físicas, ¿de acuerdo? Estas líneas son virtuales. Estas líneas las crea el cerebro, o mejor dicho, cuando tú ves una fotografía, cuando tu interlocutor ve una fotografía, lo que hace es hacer una transición rápida entre todos los modos compositivos y toda la matemática que puede incluir esta fotografía eh, para tratar de encontrarle el sentido, el propósito o, palabra importante, patrón, ¿de acuerdo? El patrón visual. Y cuando estamos hablando de patrones visuales, lo único que estamos hablando es de una orden explícita de lectura. Yo como fotógrafo estoy dando una orden para que la foto sea leída de cierta forma como yo quiero que sea leída. Bien, espero que la foto que vimos de boda haya ilustrado de una mejor forma lo que me estoy, o a lo que me estoy refiriendo con la diagonal, ¿de acuerdo? Es decir, en la diagonal podemos componer dentro del espacio. Y una vez componiendo dentro del espacio, entenderemos que todos los elementos que estén dentro de ese espacio van a tener el mismo peso visual, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo una novia que es muy bonita y un novio que es muy buena persona o simpático, si yo quiero balancear eh, este peso visual, ¿no? Que, que gana la novia siendo muy bonita, lo único que tengo que hacer es enfatizar en el novio. El cerebro de mi interlocutor va a pensar que el novio es mucho más guapo de lo que en realidad es. Igual al, al opuesto, ¿no? Es decir, nosotros podemos enfatizar en un elemento. Y este se haría más rico o, más, o tendría mejor recurso. Hasta ahorita, el punto importante de, esta, de estos dos modos compositivos sería que al momento de componer en tercios, estamos creando espacios y puntos de intersección. Los puntos que se crean al momento de dividir en tercios van a ser puntos de mucha importancia en una composición puntual. Veámoslo en una aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta fotografía y vamos a ver qué punto de la fotografía queremos resaltar. Bienvenidos a todas las personas que están agregando al en vivo. Por favor, platíquenme de qué país, de qué ciudad se conectan. Me va a ayudar muchísimo conocerlos, saber quiénes son ustedes para poder definir mejores contenidos para siguientes transmisiones. Fantástico. Regresemos al tema. En esta fotografía, la modelo está eh, balanceada. O mejor dicho, está creando una, un todo, ¿ok? Desarrollemos el punto, por favor. Está creando un todo. No hay un punto específico que esté brillando más, ¿de acuerdo? Ahora, si yo cambio la concepción de la fotografía y si mi intención es otra, yo puedo componer en un punto específico y ordenar al cerebro de mi interlocutor que visite un punto de la imagen. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un cropping para llevar el punto de intersección de, la, de los tercios a la boca de la modelo, ¿de acuerdo? Al hacerlo, yo estoy dando un punto específico en mi lectura y dando una orden o un patrón visual diciendo explícitamente qué es lo que quiero que el interlocutor vea de la fotografía. Automáticamente, al hacer este cambio, estoy restando la importancia a los ojos, a la nariz, al cuerpo, y estoy enfatizando la importancia de la boca, ¿de acuerdo? Es simplemente comunicación. ¿Qué quiero hacer yo como, como artista y cómo voy a componer con estos elementos? Y ahí nos iremos un poquito más abstractos más adelante. En este caso, por ejemplo, si yo estoy haciendo una composición puntual, entonces un punto de la foto va a ser el predominante, ¿de acuerdo? El punto puede ser el que tú quieras. No importa eh, qué punto quieras eh, eh, enfatizar, la fotografía, o mejor dicho, el cerebro de tu interlocutor va a reconocer este, esta orden nativa del, del autor, que en este caso eres tú como fotógrafo. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor diferencia que podremos entender entre los puntos de composición. Wow, Palmi... Pal... saludos fuerte, abrazo de Palmira, Valle de Cauca, Colombia, fantástico, me da muchísimo gusto, Alex. Saludos, qué gusto tenerte por acá en el programa, me da muchísimo gusto. En Facebook también nos saluda, Carlos, eh, Juan Carlos García, qué gusto, hermanito, me da mucho gusto para dónde está yendo tu fotografía y proyectos. Saludos desde Toluca, Estado de México. ¡Qué gusto! Con mucho gusto. Saludos desde Nueva York. ¡Qué padre! Saludos. Eh, Jesús, recuérdame de dónde te conectas. Jesús, si eres tan amable. Eh, Germán, de Puebla. Si mal no recuerdo, estuviste en la capacitación de Puebla. Germán, ¿cómo estás? Fantástico. Entonces, espero que esté quedando clara la diferencia entre una composición puntual y una composición en espacio. En punto, estoy diciendo o dictando Dando un punto específico de mi composición. Esto puede ser desde la concepción o puede ser en, eh, ya en el postproceso. Ok. Ahora, si lo haces desde la concepción, el, el, eh, una vas a ahorrar toneladas de tiempo, de acuerdo. Es decir, la fotografía ya prácticamente va a estar lista para entregarse. Vas a ahorrar toneladas de tiempo también en postproceso, ¿ah? Y vas a eficientizar más tu trabajo, suficiente para dejarte tiempo para pensar en otras cosas. Aún en esta fotografía, que creo que la composición o mi concepción de la fotografía fue una composición áurea, podríamos enfatizar en un espacio o en un, en un punto. Vamos a ver las diferencias. Si yo la dejo en composición eh, tercios, en composición de tercios, no hay ningún punto en específico cruzando por los puntos, eh, no, hay, no hay ningún elemento específico cruzando por los puntos, ¿estás de acuerdo? Si yo, si esta fotografía fuera, por ejemplo, para un eh, eh, labial, pues entonces puedo simplemente enfatizar en el cruce de las líneas, en la boca, y automáticamente el mensaje semiótico que voy a estar enviando de la fotografía sería, hey, cerebro de mi interlocutor, por favor, ve toda la fotografía. Pero quiero que pongas especial atención en la boca. Y de hecho, si te fijas, la, la boca con, tan solo con ese cambio acaba de tomar un predominante total en la fotografía. A esto vamos a, a ligarlo al uso de elementos. Pero aquí ya estamos hablando de un mensaje explícito, puntual. No especulativo. Aquí yo ya no estoy investigando o, o viendo si el, el cerebro de mi interlocutor va a ir a ver la boca o no. Yo, yo estoy seguro de que el cerebro del interlocutor va a ir a ver la boca. ¿Me explico? Eh, entonces, esta concepción de composición en punto te va a ayudar a ser más explícito o enfatizar en los elementos y recursos que quieras vender. Por ejemplo, otra vez, supongamos ahora que la fotografía fue ordenada por una eh, persona que vende los aretes, ¿verdad? Entonces, en mi, con, en mi concepción visual desde el principio, yo voy a estar enfatizando en el elemento que quiero predominar de esta, ¿va? Este mensaje va a llegar directo al cerebro, ¿eh? Sin, sin, sin filtros. Es decir, el cerebro de mi interlocutor no va a entender qué es lo que está pasando pero va a comer el mensaje. Ahora, es importantísimo que entendamos esto para poder mejorar nuestro discurso visual. Si tú estás haciendo fotografías sin la concepción como tal del propósito de esta, pues estás tomando fotos, ¿verdad? Si tú tienes el concepto de la composición y aplicas este para enfatizar en una lectura específica, entonces, amigo, amiga, estás haciendo fotografía de acuerdo para qué voy a tomar estas fotografías y en dónde puedo enfatizar y cómo la composición avanzada puede ayudarme a mejorar este discurso de acuerdo lo primero entonces es enfatizar en el punto yo puedo componer en un punto en el caso de composición de triángulos o de o composición de tercios perdóname yo puedo componer en un punto específico y también puedo componer en las líneas que se crean en estos tercios, ¿de acuerdo? Este modo de composición es muy práctico, sobre todo para el tema de la composición en retrato, en donde queremos hacer composiciones más abstractas y no entendemos cómo esto puede funcionar en un tema eh, de un todo, ¿no? Aquí yo no quiero que la composición vaya a un punto específico, a menos que sea el de los ojos. No quiero que la composición vaya a un punto específico, a menos que sea el de los ojos, y entonces puedo componer en tercios y en este caso podría componer a la boca, ¿no? Si yo enfatizo en este retrato, eh, en la composición a la boca, pues entonces ya cambié toda la, la concepción visual de este proyecto y ahora la boca toma un predominante. En el caso de los tercios, eh, puedes componer entonces en punto puedes componer en un punto específico, puedes hacer un, una, una variación de esta, por ejemplo, podríamos componer dejando a nuestra modelo eh, o dejando su boca en la intersección de las, de las líneas, en el punto que se crea en esta intersección, y dejando a la niña como tal en toda la línea que se crea en los tercios, y vamos a tener un, un, eh, unos créditos compartidos, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Es decir, vamos a tener... Una boca acompañada del cuerpo. Pero necesitamos entender que ahora en el tema compositivo se van a crear jerarquías. Fantástico. Las jerarquías nos van a ayudar a establecer un orden eh, en el que la fotografía puede ser leída. Lo que yo le estoy diciendo al cerebro de mi interlocutor en este caso es: A ver, cerebro, mira, es muy fácil, esto, le estoy diciendo. ¿eh? Muy fácil, quiero que veas toda la imagen, quiero que vayas a ver específicamente la boca. Y después disfrutes de todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Ok, entonces ve primeramente a ver la boca. Después te voy a dar tiempo para que vayas a ver los ojos, la nariz, el cuello, el torso. Eh, eh, trates de investigar en dónde están las manos, entiendas el tema de perspectivas y todo eso. Estoy componiendo de forma puntual y puedo componer también de forma eh, compartida. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera componer estrictamente de forma puntual? Pues puedo poner un elemento o recurso, ¿ok? De forma puntual, por ejemplo, en este caso, el ojo eh, derecho o el ojo izquierdo, aquí yo puedo componer en el ojo izquierdo y el ojo va a tener más protagonismo, se puede ver más grande de lo que en realidad es. Esto lo que nos está ayudando, o mejor dicho, la composición avanzada lo que nos está ayudando es a compensar también los pesos visuales para darle mayor protagonismo o volumen a un espacio específico. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a verlo otra vez, regresemos a la diagonal, para entender estas dos variables, composición puntual y composición en espacio. Si yo estoy hablando de una composición en espacio, entonces todos los elementos o recursos que yo ponga dentro de un espacio van a tener el mismo peso visual, ¿verdad? Regresemos a la foto de bodas para tratar de entender esto, aunque no tengo ese disco conectado, hmm, pero vamos, ah, bueno, vamos, déjenme ver, creo que la puedo bajar aquí directamente de mi página web. Um, todo este tema de composición avanzada nos va a dejar entender de una mejor forma la importancia de una identidad corporativa, por ejemplo, ¿ok? Es decir, si el cerebro puede leer estas toneladas y toneladas y toneladas de modos compositivos con sus variables. ¿Ok? Si el cerebro puede entender todo eso, imagínate lo que puede leer en su totalidad. O sea, esto es impresionante. Cuando estamos hablando de composición, es impresionante, porque el cerebro puede entender todos los modos compositivos y todas sus variables. Por ejemplo, en la secuencia de Fibonacci, puede entender todas sus variables y todos sus propósitos. Pero todo esto lo puede entender en nanosegundos. Es decir... El cerebro puede leer a una velocidad atómica todo lo que está pasando. Es por eso que tu cerebro, de forma inmediata, si entras a mi página web, va a poder entender de una mejor forma mi mensaje visual. ¿Qué es lo que yo estoy pretendiendo compartir? En, en mi vida, en mi espacio, ¿a quién voy dirigido? ¿Este es un programa para ti o no es un programa para ti? ¿Es un programa que te puede sumar en tu fotografía o no? Eh, de entrada, pues el, el, el título nos habla explícitamente de un programa para fotógrafos, ¿verdad? Un ama de casa que está buscando eh, soluciones para cuidar a su hijo adolescente, pues no se va a ver atraído por ese título, ni por ese icono, ni por esta imagen. Eh, del, del video. Es, ¿Me explico? Por favor, déjenme saber de qué ciudad, de qué país se están conectando y sería fantástico si me apoyan compartiendo el programa en grupos de fotógrafos o con personas que tú creas que les puede interesar esta información. Sería fenomenal. Si el cerebro tiene la capacidad de identificar todos estos patrones, todos estos modos compositivos en un nanosegundo, entonces imagínate la importancia de tener una identidad corporativa que pueda ser acumulable. Y con ser acumulable me refiero a que cada sesión que hagas, cada fotografía que subas en tu espacio, en tu... En tu, en tu no, no, quitemos, de, quitemos de en medio la página web, ¿de acuerdo? Quitemos de en medio la página web, puede ser tu página de Facebook. Eh, si puedes establecer un, eh, un patrón visual en cuanto a la identidad corporativa, entonces todas las fotografías que tú hagas o que, que subas a tu a tu a tu página web o redes van a sumar a un todo. Es decir,. Cada que tú subas una sesión, vas a tener la oportunidad de posicionar tu marca, tus colores, tu tipo de letra, tu propósito y tu mensaje. De otro modo, lo único que estás haciendo es haciendo fotos y subiéndolas de forma desordenada. Oye, pero pues a mí me va bien de forma desordenada, no pasa nada, ¿verdad? Te puede ir muy bien subiendo fotos de forma desordenada o puedes sumar a tu, eh, eh, a tu carrera. Eh, agregando un discurso más ordenado, dependerá como, como tú lo quieras hacer, ¿no? Déjame importar esta fotografía que está en diagonales, o ni siquiera necesitamos importarla, ¿no? Básicamente aquí tú ves el espacio y lo que tú puedes ver es que esta fotografía está eh, diseñada para que ambos elementos o ambos recursos, que en este caso serían los novios, brillen de la misma forma, ¿no?, es decir, los dos, los, los, los dos están eh, teniendo el mismo protagonismo en una composición en espacio. Vamos a verlo y vamos a hacer unas variables aquí para que nos quede todavía más claro, ¿de acuerdo? Pero qué bueno que estés en este programa, sobre todo para que entiendas y te quede claro que tú tienes todas las posibilidades de hacer fotografía sin problema. Es decir, no necesitas. Eh, un don especial, simplemente necesitas paciencia y sobre todo eh, eh, desacelerar estos procesos que, que, que tenemos hoy día como seres humanos tan, tan impacientes, ¿no? Vamos a verlo por acá, qué gusto sus saludos, Dios mío, gracias, Jorge Paredes, saludos desde Cochabamba, Bolivia, qué gusto, qué padre estar en estos en vivos, buenas, eh, buenas noches, Sensei, saludos desde Misantla, Veracruz, Qué gusto, me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto pasar tiempo con ustedes en este, en este tema que a mí me apasiona tanto, que es el de la composición. Si tú ves esta fotografía o ves fotografías parecidas a esta con el elemento dentro del espacio y no entiendes que esa composición es una composición en, en diagonal, entonces corres el riesgo de que tu inconsciencia te lleve a crear un documento con estrés, ¿ok? Es decir, si tú no entiendes que en esta composición está pasando una diagonal, entonces no la vas a respetar y al no respetarla vas a causar estrés al, al, al interlocutor. Eh, sí, Raúl, pero ¿por qué yo no lo veo? No? ¿Por qué tú me estás diciendo eso y tiene sentido? Pero la realidad es que yo no lo veo, yo no veo la diferencia entre dejarle la línea o no dejarle la línea, no veo cuál es el propósito de esto. Y otra vez, eh, necesitamos entender, y aquí es donde viene la trampa, necesitamos entender que somos seres humanos y eh, que involucramos emociones. Y si yo soy mujer a mis 28 años con una presión social terrible. En cuanto a la boda que ya quieren que me case, si yo soy hombre en mis 22 a 32 años, con una presión de que ya quieren que me case, lo primero que me va a llamar la atención emocionalmente son los novios, independientemente de dónde estén. De acuerdo. Entonces, al momento de incluir composición avanzada, lo único que estás haciendo es llegando a más personas. De tal forma que ya no solamente se van a, eh, a enganchar contigo las personas que emocionalmente pueden convivir con tu fotografía, sino el público en general, que básicamente es lo que queremos, ¿no? Queremos que nuestra fotografía sea mejor aceptada para el público total, no para un número reducido de personas. ¿Va? Si yo no uso composición, inmediatamente vas a tratar de identificar semióticamente quiénes son estos novios, si pertenecen a tu comuna, a tu, a tu comunidad, a tu um, etnia social, a tu, a, a tu etnia, a tu estrato social. Vas a tratar de buscar una relación emocional con los novios. Y si no la encuentras, vas a abandonar. ¿De acuerdo? Es por eso que es tan difícil el tema visual. Porque si tú eres un, un fotógrafo inconsciente de la composición y de repente no entiendes que ahí pasa una diagonal, ahí esa fotografía va a sentirse con mucho estrés, ¿ok? Está muy asfixiante, está muy apretada. Raúl, ¿cómo que está apretada si hay muchísimo espacio? Pues aún con todo ese espacio, la foto va a dar una emoción de estrés y de ansiedad para el interlocutor, lo cual va a hacer que abandone rápido. ¿Okay? Es decir, que si alguien ve esta foto en Instagram, la va a seguir adelante eh, rápido, no, no va a pasar tiempo en ella, porque la foto está dando un mensaje de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la diagonal. ¿Por qué no lo sientes? ¿Por qué no es tan prioritario esto? Bueno, porque aún si no lo sabes, la foto va a tener aceptación en un público inmediato. Las personas que se puedan involucrar emocionalmente en la toma, lo van a hacer independientemente que la foto esté sintiéndose o que en la foto esté sintiéndose estrés. Ahora, vamos a cambiar el concepto de la imagen para poder entender el tema compositivo. Aquí ya estamos hablando entonces de una composición en espacio, ¿de acuerdo? Estamos componiendo en espacio y al momento de componer en espacio, le estamos dando el mismo protagonismo visual a todos los elementos que se representan dentro de este espacio, ¿ok? Ahora, si no caben, eh, está muy estresada la fotografía, le estás cortando la cabeza al novio, pues lo que puedo hacer es seguirme al segundo, al segundo triángulo y ahora componer explícitamente o dejar una intención de composición en el segundo triángulo. ¿De acuerdo? De tal forma que mi intención cambió, pero es legible. El cerebro de mi interlocutor la va a poder leer. ¿De acuerdo? Recuerden que pueden pedir revisión de portafolio. Simplemente envíame un mensaje a facebook.com diagonal Raúl Galaviz. Aquí en la descripción del video puedes encontrar la liga directa. Envía 10, 20, 30 fotografías, no menos de 10, por favor, de tu trabajo reciente y inicia el mensaje con fotografías para guillotina o fotografías para revisión y con mucho gusto revisaré tu trabajo en vivo con muchísimo respeto, para poder identificar esas áreas de oportunidad en la cuestión de comprensión visual que tengas y sobre todo para buscarle solución. Eso va a estar fantástico. En este momento yo estoy dando un lenguaje o un mensaje en donde estoy diciendo que los dos elementos, el femenino y el masculino, están dando la misma peso visual, el mismo protagonismo, están teniendo el mismo protagonismo. Cambiemos a un modo, a un modo de composición tercero. Que sería el modo de composición de los triángulos. En el modo compositivo triangular, ¿no? Podemos agregar una composición en espacio, irrelevante o independientemente de dónde pongamos a nuestro recurso, independientemente de dónde pongamos a nuestro elemento, el mensaje va a llegar, nuestro cerebro va a entender que los dos tienen protagonismo. Agregaremos mensajes semióticos que son mucho más avanzados en la cuestión de inversión, de o invertir los, ter, los triángulos, por ejemplo, para tratar de dar un eh, contexto más subliminal en el tema. ¿no? Es decir, si usamos el otro triángulo, podríamos entender que la historia de los novios apenas eh, comienza, están iniciando su vida. Si usamos el otro espacio, podemos entender que su historia ya está llegando al final. Es decir, se está acabando la película. Dentro de este modo compositivo, podemos agregar eh, dos. Este modo conjunta los modos compositivos de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, hemos hablado de la composición en, tri, en tercios. Beautiful. Hemos hablado de la composición en tercios, en donde podemos componer sobre la línea o podemos componer en un punto específico. Aquí yo estoy dictando que el novio tiene el protagonismo y la novia está complementando este espacio. Esto no quiere decir más nada que jerarquía. Aquí yo estoy dictando que el cerebro del interlocutor va a ir directo a ver al novio y después a la novia. Nada más. ¿De acuerdo? Eh, es una composición puntual. So, en los tercios vamos a componer de forma puntual o vamos a componer de forma eh, en línea, ¿no? En cualquier espacio de la línea se crean esos puntos y podemos componer y se va a ver armónica. En la diagonal necesitaremos componer dentro del espacio que se crea en estas líneas, ¿verdad? Es decir, que nuestro elemento recurso tendrá que respetar el espacio que se está creando con esta composición. En el caso de los triángulos, ¿qué te parece? Déjenme saber si les interesa que haga un programa completo en el tema del uso de los triángulos y su semiótica. Déjenme saber si les interesa. Simplemente pónganme por aquí. Agrega, agrega eh, programa para tercio de eh, triángulos y con mucho gusto lo hago. En el caso de los triángulos es una composición fantástico. Te va a liberar bastante porque podemos componer en espacio. En el caso de los triángulos, podemos componer en espacio, ¿no? Podemos componer dentro del espacio, dándole el mismo peso visual a todos nuestros elementos. Es decir, la novia y el novio van a tener el mismo peso visual, independientemente de dónde estén. Simplemente que el propósito de la imagen sea esa, que la intención del autor sea esa, y se va a entender, ¿de acuerdo? En los tercios, te sugiero que dejes tu el elemento principal en eh, línea recta a los cruces o a los puntos. Y aquí es lo mejor de los, de los triángulos. En este caso, podemos componer tanto en cuestión de espacio como en cuestión puntual. Si yo quiero enfatizar en un punto específico, como igual pueden ser en este caso los ojos del novio, puedo hacerlo. ¿no? Aquí yo lo dejo aquí e inmediatamente el cerebro de tu interlocutor tenga o no eh, eh, relación emocional con la toma y con sus elementos y recursos, va a ir al ojo del novio y va a obligarse a ir a ver qué está viendo ese ojo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo uso todas estas dinámicas para componer y para establecer un mensaje distinto? Por ejemplo, que se aman. ¿Cómo puedo decir en base a la composición que una pareja se ama? ¿Qué te parece si enfatizamos entonces en las manos? Que automáticamente crecieron de una forma descomunal tan solo porque estamos puntualizando nuestra composición a las manos. ¿Me explico? Cuando estamos hablando de composición, estamos hablando de un conjunto de situaciones. Entender los tercios, triángulos y todos estos modos compositivos nos va a ayudar simplemente a administrar mejor esa información. Si yo la quiero componer en diagonales, en tercios o triángulos, es mi intención, es como yo la quiera poner, es mi interpretación del espacio al momento de estar haciendo mis fotografías, ¿de acuerdo? En un tema mucho más complejo tendremos que entender la estructuración tanto horizontal como vertical y el volumen que se crea en estas fotografías creando primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. Aquí podemos verlo aplicado a un tema de fotografía en exterior con, con eh, novios, ¿no? Pero aplica este, eh, exactamente igual a un tema de composición en estudio y en, aplicado, por ejemplo, a un proyecto de retrato, ¿no? También en una composición de retrato podemos establecer un entero, una composición o un plano eh, 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 completo, ¿no? En donde estamos mostrando un plano... Eh, podríamos hacer zoom in en el espacio y tiempo para poder entender un punto específico. Vamos a regresar a la composición puntual del triángulo. Aquí yo puedo enfatizar, y aquí es donde puede ser de mal gusto si no eres consciente de. A lo mejor tú eres un fotógrafo que está empezando, no tiene idea de todo lo que está haciendo en la cuestión fotográfica, y de repente dejas el seno de una persona en un punto específico. Pues entonces ya le diste un contexto completamente distinto a la fotografía, porque tu interlocutor, aún sin saberlo, aún sin ser consciente de este, va a enfatizar en ese punto específico y sería de mal gusto. ¿Me explico? Es decir, aún si no eres consciente de las reglas, puede ser que éstas estén trabajando para que tu fotografía sea o deje de ser atractiva visualmente para tus clientes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos, respetando un, un plano americano, eh, podemos enfatizar en el tema de la boca, ¿verdad? Aquí podemos enfatizar en el tema de la boca y automáticamente la boca ya... Es mucho mayor protagonista que los otros elementos y recursos. ¿Va? Ahora, todo este tema de fotografía eh, o todo ese tema de composición o modos compositivos, y aquí es donde espero que esto te sume en tu vida, en tu carrera fotográfica, no trabaja de forma, de forma eh, eh, autónoma, ¿no? Es decir, tiene que ir en conjunto con los demás recursos visuales que podríamos agregar a tu discurso fotográfico. Tendrás que cantar en, en, eh, o tendrá que haber armonía entre el uso de elementos, entre la composición, entre eh, el, el propósito o la intención del autor con los demás modos eh, y recursos, con los demás eh, opciones fotográficas. Es decir, tu perspectiva, tu comprensión del espacio, eh, tu comprensión de la jerarquización de elementos, eh, tu, tu comprensión de, eh, o tu capacidad de poder ver toda la sesión como tal, desde el primer clic o mucho antes de lanzar el primer clic, es el que asegurará que tengas tiempo para poder definir estos eh, eh, propósitos y criterios compositivos, ¿no? Espero que mi lenguaje no los, no los este, abrume, ¿no? Mi, mi léxico visual espero que no los abrume, pero a fin de cuentas eh, lo que necesitamos es comunicarnos, ¿no? Es otra vez cuál es mi propósito, ¿no? Si tú entras a mi página web y todo esto es una situación de coherencia, simple y, y, y ya coherencia. Si tú eres fotógrafo profesional y no estás vendiendo como quisieras vender, pues es porque hay una aberración en tu discurso, no, no tiene coherencia, ¿no? Tengo una, una, un prospecto para el taller o la capacitación que tendremos en Guadalajara. Eh, espero que me esté viendo, que vea este video. Y ella eh, eh, tiene diferentes discursos en su mismo proyecto y eso crea una confusión. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo que yo hago puede sumar a tu vida? ¿Y cómo me contactas? Esos son los puntos específicos o los, los embudos en donde se puede taponear un proyecto visual, fotográfico, ¿no? ¿Quién soy yo? Tiene que quedar claro y rápido. ¿Quién soy yo? ¿No? En este caso, entonces, ¿quién soy yo? Ah, pues yo soy Raúl Galavís. Fantástico. Pero, ¿qué hace Raúl Galavís? Cursos para fotógrafos. Aquí yo estoy jerarquizando lo que yo hago y, contrario a lo que hacía antes, estoy dejando explícito que mi trabajo principal es asesorar, instruir y compartir temas visuales. ¿Verdad? Yo estoy dejando claro qué eh, eh, es lo primero que yo hago. So, yo hago cursos para fotógrafos, ¿de acuerdo? He diseñado y he mejorado mi, mi habilidad para enseñar fotografía por 20 años. Entonces, he eh, eh, estructurado, eh, eh, estructurado técnicas, estrategias. Propias, esto no es algo que yo aprendí de alguien más, y no tengo 20 años estudiando la forma en la que los fotógrafos administran la información, en la por qué unos fotógrafos despegan antes, por qué otros después. Tengo 20 años estudiando este fenómeno y es fenomenal. Eh, perdón por el pleonasmo, pero tengo 20 años haciéndolo y tú puedes ver quién soy de forma rápida. ¿Quién soy? Raúl Galaviz. ¿Qué hago? Doy cursos para fotógrafos. Ok. ¿Qué otras cosas hago? También hago retrato para chicas, ¿verdad? Mi mensaje o un proyecto completo que puedes ver aquí, aplicado otra vez, mismas estrategias, mismo discurso, aplicado a foto de, de, de retrato. También hago fotografía de bodas. Voy a subir todo el portafolio que tenía, es eh, donde más años pasé en mi vida fotográfica, haciendo fotografía de bodas. Para mí es muy fácil eh, un proyecto de fotografía de bodas. No hago ahorita bodas eh, tiempo completo. La verdad es que eh, me, ahorita estoy disfrutando mucho más mi proyecto de retrato, ¿verdad? Pero hago bodas y también hago fotografía de familias. Ese es el mensaje que estoy dando yo, ¿ok? ¿Quién soy? Raúl Garaviz. ¿Qué hago? Cursos para fotógrafos como prioridad. Y también hago o hice estos proyectos de fotografía para que ustedes vean aplicado a proyectos puntuales todo lo que les digo. Es decir, no solamente te estoy diciendo que se puede hacer, te estoy comprobando que se puede hacer, ¿no? En cualquier proyecto que tengas, para mí es irrelevante si eres fotógrafo de bebés o fotógrafa de bebés, si te gusta el retrato, si te gusta la fotografía blanco y negro en interior, en exterior. La fotografía de producto, todo eso es irrelevante para mí. Yo enseño fotografía, comparto eh, los temas de fotografía y en eso puedo sumar a tu vida. Se acabó. ¿Quién soy? Raúl Galaviz. ¿Qué hago? Cursos para fotógrafos. ¿Cómo puedes contactarme? Raúlgalaviz.com. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo que hago beneficia y cómo me contactas? Si tú no estás vendiendo en tu tema fotográfico, es porque en alguno de estos puntos. Hay una carente o hay un tapón. O no está claro quién eres, o no está claro qué haces, o no está claro eh, eh, cómo te contacto, o no está claro cómo lo que tú haces puede beneficiarme. Necesitas decirle a la gente rápido quién eres, qué haces, cómo lo que haces les puede sumar en su vida y cómo te contactan. Rápido. Mi nombre es Raúl Galaví, soy instructor de fotógrafos. Lo he sido de forma profesional por 20 años. Si tú eres un fotógrafo profesional o quieres serlo, todos los recursos que yo hago y diseño son para ti. Te puedo acelerar un proyecto de fotógrafo como no tienes idea. ¿Está claro? Fantástico. En el tema compositivo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Necesitas estar claro cuál es tu propósito, de qué estás hablando. Si yo quiero que en esta fotografía se sienta nostalgia y por inconsciencia pongo el arete en un modo eh, puntual pues aún mi cliente que se va a involucrar emocionalmente en esta toma va a sentir una necesidad de ir a ver el arete y el arete se va a convertir en protagonista o jerarquía eh, o en la cuestión jerárquica el arete va a tener más peso que la, que la chica por eh, en sí no sería un buen mensaje a menos que la foto sea para una joyería. ¿Me explico? Espero estarme dando a entender. Me da muchísimo gusto retomar estos, estas transmisiones, me da muchísimo gusto que se conecten en vivo y sobre todo si estás viéndolo en repetición, por favor ayúdame, apóyame. Eh, escribiéndome de qué ciudad, de qué país te conectas, me va a dar mucho gusto estar pasando tiempo con ustedes. Si alguna de las personas que están en vivo o que lo estén viendo en, en, en retransmisión o, en, o, en, o en, en diferentes horarios quiere revisión de portafolio, simplemente pónganme aquí revisión de portafolio. Mi asistente Gabriela, mañana les da, manda mensaje, pónganme aquí, quiero revisión de portafolio. Voy a revisar tu trabajo con muchísimo respeto sin uh, ninguna ínfula de que yo sea o sepa más que tú, simplemente mi comprensión visual está en otro nivel y entiendo que hay personas con eh, um, mayor conocimiento que el mío. Si donde estoy yo te sirve para subir tu nivel visual, bienvenido. Enseñarte y compartirte a ti me ayuda a mí a entender otras cosas o me ha ayudado a mí a entender otras cosas en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, eh, hablar el tema de fotografía o hablar el tema de... Yo quiero revisión de portafolio, por favor. Te envié mensaje, muchas gracias. Con mucho gusto, Claudia. ¿Te parece que lo hagamos el día de mañana mismo? Eh, mañana mismo tenemos revisión de portafolio, entonces, con la fotografía de Claudia. Con mucho gusto, Claudia. Claro que sí. Me interesa mucho saber la composición en triángulos. Con mucho gusto programamos el, el programa de composición en espacio puntual y sobre todo la composición en triángulos nos puede llevar a una composición más semiótica con eh, una palabra que a mí me espantaba, que es eh, eh, mensajes subliminales. Yo, yo, yo crecí en un ambiente católico extremo y crecí escuchando que subliminal era... Muy malo, que venía del diablo y cosas así, ¿verdad? Después entendí que subliminal no es malo, que puede aplicarse o utilizarse de una forma para fines distintos, pero el triángulo te ayuda muchísimo en un mensaje semiótico o subliminal, ¿no? Eh, todo este tema compositivo, chicos, chicas. No es para más nada que para dar un mejor servicio, para contar una mejor historia. Al iniciar el programa, desvalijé la fotografía y les dije que le quitáramos todo lo profundo y todo lo especulativo. Al hacerlo, vamos a tener recursos para contar de una mejor forma la historia de las personas que estamos retratando. Lo primero es que sin hacer juicios, ¿no? si bien yo soy un fotógrafo de retrato a mí no me gusta en lo personal sexualizar el cuerpo femenino puedo dar un discurso y retratar a alguien y, eh, e incluir en ese discurso la personalidad de la persona de, de, de la del sujeto puedo incluir o puedo darme el tiempo para poder incluir información semiótica y para poder enfatizar en la energía que quiero que salga o que se brinde en esta sesión. Muchísimas personas piensan que yo trabajo estrictamente con fotógrafas, con modelos profesionales. Y quiero decirte que no. En la mayoría de los casos, todas las personas que yo retrato son civiles. ¿Ok? En la mayoría de los casos, las personas que retrato, los civiles que retrato, no tienen experiencia frente a la cámara. En la mayoría de los casos es su primera, segunda o tercera sesión. En la mayoría de los casos, las personas que se ponen frente a la cámara entran en una situación de estrés, ansiedad, eh, 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 inseguridad. En la mayoría de los casos, entender todo el tema compositivo te va a dar tiempo y tranquilidad para poder retratar la esencia de las personas que tienes enfrente, para poder incluir en el discurso también su personalidad y entender que no hay malo, no hay bueno, y dejar de crear eh, juicios en cuanto a las personas que estás retratando, y eso me encanta no tenemos a Paulina que tiene una personalidad completamente única y diferente y tenemos a Yareli que tiene una personalidad completamente única y diferente, distintas. Si yo tengo prejuicio o si yo tengo eh, juicio de entrada, eh, puedo aplicar mi criterio, pero sin juicio, yo no voy a juzgar a nadie. A lo mejor yo voy en contra de tatuar la piel del ser humano y yo digo que no se deben hacer tatuajes pero yo soy fotógrafo y cuando yo retrato a alguien y ese alguien es eh, 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 o le gustan los tatuajes pues entonces la voy a retratar como si me encantaran como si los amara ok como si yo mismo fuera eh, eh, parte de una comunidad eh, de, de personas con tatuaje no estoy diciendo que esté a favor o en contra de los tatuajes estoy ilustrando que no puedes tener juicio al momento de estar retratando que todos los modos compositivos que puedes utilizar o que todos los recursos que puedes utilizar tendrán que tener el propósito de calmarte, de darte tiempo, de darte eh, tranquilidad. Puedes trabajar con tranquilidad en urgencia, ¿ok? Es, es, un sinfín de información que me gustaría tener con ustedes, toda la información es, eh, en un solo programa, pero es imposible. Son toneladas y toneladas de datos, ¿verdad? Que hay que segmentar. ¿Para qué? Para que tengas la misma capacidad, aún en el mismo espacio, de incluir la personalidad de tus clientes y que esa foto diga soy yo y no quién tomó la foto. Dependiendo de tu nivel, vas a ceder tu protagonismo, tu mismo protagonismo, vas a cedérselo a la persona que estés retratando, en base a la composición. En base a la composición en esta foto van a brillar los ojos. Después podrás ir a ver la boca, podrás ir a ver la nariz, el cuerpo, los tatuajes, la mano, todo lo que tú quieras. Pero los ojos van a ser el principal protagonista. ¿De acuerdo? Y eso fue una situación consciente. Tomando en cuenta todo esto, ¿dónde queda la espontaneidad? ¿Dónde queda esa situación de espontaneidad del fotógrafo? Está ahí, está ahí, porque será de forma espontánea, una vez que digiera los modos compositivos, eh, tu desplazamiento sobre el espacio. Y otra vez, no podríamos limitarnos cuando estamos hablando de composición. A referirnos netamente o específicamente a los modos compositivos. Los modos compositivos o figuras geométricas son la forma de estructurar el espacio en la fotografía, pero no es composición en su totalidad. Es decir, cuando estamos hablando de componer, estamos hablando de tomar los recursos que tengo a la mano y presentarlos de una forma. Por ejemplo, Claudia Ruiz Medina. Claudia Ruiz Medina. Claudia quiere eh, un proyecto de fotografía. Si me puedes apoyar, Claudia, o me cuentas un poquito de, mmm, supongamos que Claudia tiene 32 años o 28 años, supongamos que Claudia tiene 5 años de casada con su esposo, su esposo se llama Fernando. Bueno, todos estos elementos los puedo utilizar yo para contar su historia de una forma. Eh, 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 y, y con una intención, ¿verdad? ¿a quién voy dirigido? ¿Qué mensaje quiero dar? Ese es, tu pro, ese es tu trabajo como fotógrafo. Por eso la fotografía es tan apasionante, por eso nos encanta, porque nos permite contar historias, aún dentro de un mismo esquema de iluminación, aún dentro de un mismo espacio, aún con el mismo tono de fondo. Eh, Estoy narrando una historia incluyendo la personalidad del sujeto que estoy o que, eh, que tengo enfrente y que estoy retratando. Es decir, el protagonismo principal será el sujeto. Y esto es fantástico en mi caso, ¿verdad? Si tú agarras una fotografía y simplemente cambias la persona que está en la foto y la foto se siente igual, entonces el protagonista principal es el fotógrafo. Si lo primero que se te viene a la mente cuando ves una foto es, ¡ay! ¿Quién tomó la foto? Pues entonces el protagonista principal será el fotógrafo. Aún no salga en la imagen. Semióticamente está tomando el protagonismo y diciendo, ¡miren mi foto! ¡Qué grande soy! ¡Soy el mejor fotógrafo del mundo! ¡Ojo! Oh, oh, eh, 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 por favor, <laughs> admírenme. ¿Verdad? Esa necesidad de atención y aceptación esa necesidad de protagonismo eh, conforme sigas avanzando y conforme agregues modos compositivos los vas a ceder a la persona que te retratando y cuando las personas vean la fotografía lo que se preguntarán es quién es ella eh, qué le gusta en dónde vive cómo es no es plena es feliz qué estilo tiene ¿no? qué eh, eh, música le gusta Quiero conocerla. ¿verdad? Si logras esto, aun con modos compositivos complejos o sin ellos, podrás llegar a un nivel avanzado de composición en base a que estarás utilizando los recursos que te brinde el sujeto para poder establecer un lenguaje que quieres llevar a un público eh, masivo. De tal forma entonces que sin juicios podemos establecer un mensaje y ahí empieza la belleza de la fotografía. Y empieza todo este camino de introspección y de conciencia. Mi nombre es Raúl Garavís, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana a 9 de la noche con la revisión de Claudia Ruiz, con mucho gusto. Claudia, por favor, mándame 15, 20, 30 fotografías recientes tomadas por ti. El día de mañana, 9 de la noche, hora centro, las revisamos en vivo. Si está bien por ti, en los jueves de Guillotina. Muchísimas gracias por favor de su atención. Espero que este programa te haya sumado. Eh, si toda esta información es de tu interés, te pido varios favores eh, y también te pido apoyo. Necesito apoyo. Requiero tu apoyo. Mi sueño es llevar la conciencia visual al público en general, incluyéndote a ti. ¿Okay? Definitivamente puedo ahorrarte toneladas de tiempo. Si tienes un proyecto visual. Independientemente de si es de retrato, independientemente de si eres fotógrafo de bodas y eventos, independientemente de si eres fotógrafo o fotógrafa de bebés, familias, la verdad es que para mí la fotografía es fotografía, independientemente de lo que hagas, puedo sumarte y acelerar de una forma rapidísima tu proyecto. Tengo 20 años investigando eh, y poniendo atención en cómo se ha desplazado el mercado fotográfico, ¿no? En la foto de bebés tal vez es donde pudieras ver que tengo menos experiencia porque yo no hago foto de bebés, pero la cuestión compositiva es la misma, luz, equipo, intención, perspectivas, ¿no? Eh, la familiar es la misma la fotografía de bodas exactamente lo mismo luz equipo intención uso de elementos composición perspectiva en la composición de retrato exactamente la misma independientemente de que las modelos tengan o no experiencia eh, mi trabajo como fotógrafo está en acompañarlas en eh, a ayudarlas a relajarse y a entender qué propósito o qué mensaje quieren enviar en su fotografía ¿De acuerdo? Entonces, esta información en la cuestión de composición habla del todo. Cuando tú agregas eh, una identidad corporativa, por ejemplo, que aquí puedes ver tres distintas, ¿no? Una para aplicada foto de bebés, con, con un matiz mucho más infantil, mucho más de amor, mucho más eh, menos contrastante. Aquí puedes ver un, programa, un proyecto aplicado a fotografía de, de familias, de bebés. Aquí cambia, ¿verdad? Es un proyecto más enfocado a fotografía de bodas que tiene que ir en conjunto con mi proyecto de fotografía y cursos. Y acá podemos ver un, un proyecto que es más elegante, aplicado a fotografía, en este caso de retrato. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo todos estos elementos y recursos te pueden ayudar? a ser más claro y más conciso mi nombre es raúl galaviz muchísimas gracias por el favor de su atención si me quieres seguir en instagram y te sugiero que inicies con raúlgalaviz.com porque tengo un instagram para cada proyecto otra vez mi instagram es raúl galaviz, ok pero los proyectos tienen sus propios instagram para que veas cómo se siente un proyecto completo en el caso de retrato, por ejemplo, si tú abres su Instagram, vas a sentir una conexión semiótica entre los dos proyectos, ¿verdad? Y también si tú abres su Facebook, inmediatamente vas a sentir esta conexión en cuanto a los colores, logos y el, el discurso, ¿okay? Haciendo esto de esta forma, independientemente que tengas o no página web, vas a poder conectar y cada sesión va a sumar al posicionamiento de tu marca. En la mayoría de los casos los fotógrafos me dicen que tienen problemas en sus ventas y casi siempre yo les digo que nunca el problema está en las ventas, casi siempre el problema está en la concepción del proyecto como tal. Si tú no entiendes qué letra vas a usar, si tú usas un, una letra a veces para un proyecto y después cambias y después eh, usas otro y después pues entonces no vas a sumar en el posicionamiento, ¿no? Acabamos de pasar el Día de las Madres, el día de hoy, felicidades a todas las mamitas y sobre todo si son fotógrafas, felicidades dobles. En este caso, el proyecto de, de fotografía de bebés y familias, pues tendrá que ir en conjunto y sumar a un todo. Aquí es donde todas las publicaciones van a sumar en tu proyecto. Puede haber algunas variables, pero la constante de las letras y, sobre todo, el color que el cerebro del interlocutor lo va a reconocer en nanosegundos tendrá que seguir acorde al, al, al proyecto que quieres posicionar. ¿Me explico? ¿Ves? Eh, espero que con esto quede claro mi intención, cl mi intención honesta de sumar en tu proyecto fotográfico. Esta es mi vocación. ¿no? Desde hace muchos años, 20, <laughs> yo estaba, confu estaba confundido en cuanto a si era fotógrafo, pero me encanta compartir, pero soy fotógrafo, tengo que hacer bodas y eventos, pero me encanta tener un grupo enfrente y acompañarlos a, a conseguir esta conciencia visual. Y desde hace unos años para acá me di cuenta de mi vocación, yo soy instructor, no. es lo que yo hago, es lo que más disfruto. Y es lo que más me apasiona. Soy instructor de fotografía. Me encanta eh, explorar nuevas estrategias para llevar a los usuarios a ser conscientes de forma más rápida. El taller o las capacitaciones que doy, ahora la que tendré en Guadalajara, eh, los invito, eh, va a ser súper comprimida o súper rápida. La, la, la capacitación que tengo ahora es extremadamente filosa, por decirlo de alguna forma. ¿no? Tiene 20 años de mejoras y los espero, los espero, en la, los espero en la capacitación que tendremos el día 22, 23 y 24 en la ciudad de Guadalajara, esto de mayo del 2023. Si ya te llegó tarde esta información, entra a mi página y ahí estaré poniendo las siguientes fechas. Pero si estás a tiempo, ve, ve, no hay forma de poder ahorrar. Es, es tres días, tres días de tu vida te darán o te van a ahorrar una tonelada de meses y años en la comprensión visual. ¿Dónde lo quieres aplicar? Es tu proyecto. Mi, mi eh, el tema es que comprendas y entiendas y amplíes tu concepción de la imagen. Esto lo vas a poder aplicar ahí mismo. Tendremos sesiones de retrato, de bodas en exterior e interior el día 2 y la verdad es que es fantástico. También tenemos que hablar del tema de color, también tenemos que hablar del tema de postproceso y sobre todo también tenemos que hablar del tema de ventas, ¿no? Que en el caso de los fotógrafos profesionales es importante. Mi nombre es Raúl Galaviz otra vez. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agrégame en redes sociales. Comparte el programa, comparte el. Eh, eh, si sabes de grupos de fotógrafos, si sabes de personas que tengan eh, necesidades específicas en cuanto a la comprensión visual, fotógrafos profesionales, pásales mi información. Apóyame, me va a dar mucho gusto conocerte. Eh, voy a estar muy agradecido contigo y sobre todo también eh, vas a ayudarme a ayudar a más personas. Y en este caso, eh, te vas a haber beneficiado directamente. Mi nombre es Olga Lavid. Muchísimas gracias por el de su atención. Nos vemos el día de mañana, no de la noche, hora centro. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Y como siempre me despido a ustedes diciéndoles que tengan muy, muy feliz noche y sobre todo muy felices clics. Buenas noches.